hemos visto muchas facetas de Musan, entre ellas las de un padre de familia, una mujer y ahora la de un niño. Pero esto tiene una razón, y es que aparentemente Musan estaría buscando ser inmune a la luz del día. Como sabemos, todos los demonios son vulnerables a los rayos de la luz del sol. Si son tocados por ellos, inmediatamente son evaporizados por completo. Hasta una luna creciente como Akaza está expuesto a esto. La razón de por qué Kibutsuji Musan estaría haciéndose pasar ahora por un niño es porque la familia que lo adoptó son dueños de una empresa farmacéutica. Ellos creen que su supuesto hijo Musan tiene una enfermedad en la piel y esto hace que no pueda salir en el día. Entonces su ahora padre adoptivo, junto a su empresa farmacéutica, esperan crear una medicina que lo ayude. Por eso, Musan está con esta familia. Sin embargo, a su vez, está buscando por sus propios medios una extraña planta llamada Licores Azul, que curiosamente son muy similares a las plantas del infierno, que han aparecido a lo largo de los endings de Kimetsu no Yaiba. Al ver esta flor dentro de la trama de un anime, es un augurio de pronta tragedia, y así sucedió con Kyojuro Rengoku. Sin embargo, Musan busca su similar de color azul, la cual podría ser la contraparte directa de la flor del infierno. Es decir, esta planta podría traerle vida. ¿A qué me refiero con esto? Que Kibutsuji Musan estaría buscando la licoris azul para ser inmune a la luz del día, y así ser el demonio perfecto. Akaza había sido enviado por Musan para encontrar esta flor, pero no la encontró. En su lugar, informó con orgullo que mató a un pilar, cosa que enfureció a Musan, pues el asesinar a un pilar no es ningún logro. Es natural que un demonio venza a un humano. A lo largo de los últimos siglos, muchos pilares han muerto en manos de las lunas crecientes. El que Akaza haya asesinado a Kyojuro no tiene ningún mérito. Además, Musan sabía perfectamente que había otros tres cazadores de demonios allí, que Akaza no pudo eliminar. En cambio, él recibió el golpe de un espadachín que ni siquiera era un pilar, diciendo que la tercera luna creciente ha caído muy bajo. Lo que en realidad quiere Musan es acabar con la corporación completa de los cazadores de demonios, castigando a Akaza por decepcionarlo. Si Musan lo hubiera querido, no seguiría con vida, pero decidió darle una oportunidad más, pese a su fracaso. Tras esto, Akaza se encuentra furioso por haber sido humillado por Tanjiro. La espada con la que fue atravesado al huir del amanecer la destruiría por completo, prometiendo que la próxima vez que vea a Tanjiro, acabará con él.